esta joven Rufina Cambaceres, que en 1902 murió dos veces. Fue hija del escritor porteño Eugenio Cambaceres y de la bailarina italiana Luisa Pasicchi. Su padre murió muy joven, en 1888, a los 45 años de edad. Rufina vivía con su madre, ya viuda, en un caserón de la avenida Montes de Ocas, en Barracas. Luisa, después, estuvo en pareja con el futuro presidente Hipólito Yrigoyen. Cuando la joven cumplió 19 años, en 1902, Luisa decide celebrar una fiesta por el cumpleaños de su hija para después ir al teatro. Pero algo inesperado iba a suceder esa noche de su cumpleaños 19. Una amiga le confesó a Rufina que Luisa era también amante de su propio novio. Luego Rufina se fue a vestir y no salía de la habitación. Cuando fueron a verla, encontraron tirada sin pulso ni respiración. Esa noche fue sepultada en el cementerio de la Recoleta, ya dada por muerta. Lo extraño fue que más adelante la encontraron fuera del ataúd, por lo que muchos sugieren que sufrió un ataque de catalepsia y un infarto al despertarse en un mausoleo en medio de la noche. El sereno del cementerio escucha ruidos que provenían de dicha bóveda. Eran muy reales y nítidos, y todo muy extraño. Entonces da el aviso al día siguiente para entrar a la bóveda y averiguar qué fue lo que sucedió. Cuando ingresan, encuentran el cajón movido. Abren despacio el ataúd y su tapa estaba arañada, algo rota, y la joven con la boca abierta, como respirando su último oxígeno. Había sido enterrada viva porque sufrió un ataque de catalepsia, un estado biológico muy parecido a la muerte, con rigidez donde el sujeto no responde a estímulos, con su respiración y pulso muy lentos. Rufina Cambaceres murió dos veces, pero la segunda vez fue la definitiva. El miedo a ser enterrado vivo cundió en Buenos Aires y el velatorio de los cadáveres se impuso como norma obligatoria. Ha pasado más de un siglo desde entonces, pero aún perviven viejas historias románticas inspiradas en la trágica muerte de aquella muchacha. 10 años después de la muerte de esta joven, ya en 1912, un señor que transitaba los alrededores del cementerio conoció circunstancialmente a una señorita vestida de blanco. Entabló diálogo con ella y cordialmente la invitó a tomar café. Fueron a una confitería cercana y a esta señorita se le derramó el café sobre su vestido blanco y le pidió a este señor que la acompañe hasta su casa para cambiarse. Y él así lo hace. Les presta el abrigo para cubrirla porque había comenzado a llover y gallardamente le ofrece un ramo de rosas rojas. Quedaron en verse al día siguiente, pero esta señorita no asistió a la cita convenida. Luego, por circunstancias del destino, caminó y terminó frente a la tumba de Rufina Cambaceres. Y debajo del ataúd de esa joven encontraron el abrigo suyo mojado por la lluvia. Entonces solicitan ante las autoridades del cementerio la apertura del ataúd. Y este señor, horrorizado, reconoció su rostro. Ella estaba con sus cabellos húmedos y entre sus manos entrelazadas aferra fuertemente un ramo de rosas rojas. Y sobre su blanca mortaja se vislumbra una mancha de café.